Hola vecinos y vecinas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la revisión de las noticias en esta jornada de día lunes a través de las pantallas del canal Win Somos Todos. Mi nombre es Mirko Giria y por supuesto te acompaño como cada día a través de las pantallas de nuestro canal para contarte sobre todos los hechos relevantes que han ocurrido en la comuna de Win y también a nivel país. Vamos a partir rápidamente esta jornada de día lunes 29 de noviembre revisando la proyección meteorológica para esta jornada. ¿Cómo van a estar los dos últimos días del mes de noviembre? Lo revisamos a continuación a través de meteochile.gob.cl. 31 grados para el día de hoy, todo el día completamente despejado, use bloqueador, harta agüita y por supuesto trate de evitar exponerse de manera directa al sol. Son algunas de las recomendaciones que podemos hacer aquí a través de las pantallas de nuestro canal. Para este martes 30 de noviembre vamos a tener 10 grados como mínima y 26 grados como máxima. Esa es la proyección para el día martes, va a estar con nubosidad parcial por la mañana y despejado durante el transcurso de la tarde. Pasamos a revisar noticias entregadas por nuestros amigos del departamento de Buin Seguro. Una de las noticias relevantes hasta ahora del día tiene que ver con un hecho ocurrido durante esta jornada. Dice, a la hora se concurre a verificar situación en lugar se entrevista con Claudia Garrido. Ahí estamos viendo imágenes sobre lo que fue una colisión durante el transcurso de esta mañana. Un vehículo conducido por una persona de sexo femenino, marca Subaru, modelo Fortress, quien manifiesta que sufrió una colisión por la parte posterior de su vehículo por alcance de un bus de la empresa de transportes Yanguas. Esto es parte de la información que aparece destacado y que fue uno de los procedimientos en el cual se involucraron tres vehículos en el acceso sur. Al accidente acudieron ahí bomberos de la cuarta compañía a cargo del voluntario Fernando Acevedo. Se hace presente que no hubieron lesionados en dicho accidente de tránsito. Es parte de la información que entregó Buin Seguro con respecto a este procedimiento. Ahí tenemos las condiciones en las cuales quedaron el automóvil principalmente, más allá de el bus en definitiva, porque finalmente es el automóvil el que queda ahí con mayores daños de manera física y el automóvil al menos, pero la persona del que conducía este vehículo no presenta lesiones. Es parte de lo que aparece destacado durante esta jornada, en esta primera noticia, este accidente que nos cuentan los amigos del departamento de Buin Seguro. A eso de las 9 de la noche con 35 minutos de este domingo recién pasado, aproximadamente 9 de la noche con 35 minutos se asiste a la ruta de acceso sur costado poniente a la altura del kilómetro 22 sector El Recurso, ya que conforme a lo que se manifiesta central de operaciones en ese lugar había un accidente de tránsito. Ahí estamos viendo imágenes que lograron recopilar por supuesto parte de los funcionarios de Buin Seguro. Una vez en el lugar se dan cuenta que se trata de un choque de alta energía de vehículo particular contra New Jersey de concreto. En circunstancias que el automóvil se dirigía hacia el sur por una arteria y por lo que relatan los ocupantes del automóvil, se les habría reventado una rueda, lo que al conductor le significó perder el control del vehículo, impactando de lleno contra el New Jersey y posteriormente volcándose. Este vehículo iba tripulado por tres personas. El conductor es identificado como una persona de sexo masculino, quien manifiesta una observación de fractura de cúbito y policontuso. Es parte de lo que destacan con respecto a lo que serían algunas de sus lesiones. La segunda acompañante sería la hermana, de quien es identificado con sexo femenino, quien también se mantiene policontusa, y por último una persona de sexo masculino, quien mantiene lesiones leves. Todos los ocupantes son trasladados por ambulancia SAMU hasta el servicio de urgencia del Hospital San Luis de Buin. Al lugar asistió bomberos de la primera y la cuarta compañía a cargo del voluntario Rodrigo Correa, además de personal policial de la Tenencia de Carreteras Paine a cargo del sargento primero Fernández Toro. Es parte de la información que nos entregan con respecto a este lamentable accidente que ocurrió la jornada de este domingo, eso de las 9 de la noche con 35 minutos. Aparentemente, según la información por parte de los tripulantes, debido a que se reventó uno de los neumáticos de este auto y termina finalmente estrellándose con este New Jersey. Es la información que entregan a esta hora del día, que entregamos a esta hora del día con respecto a este procedimiento al cual acudió Buin Seguro.
Los invitamos a compartir esta transmisión para poder llegar a muchos más vecinos, para poder informar a la comunidad sobre diferentes situaciones que puedan ser de su ayuda y también que, por supuesto, puedan ser de su interés. Pasamos a revisar otro lamentable reporte de Buin Seguro. Siendo las 10:02, se concurrió al lugar donde se mantiene una colisión de colectivos. Esto ocurrió durante esta jornada. Colectivo de vehículo particular. Se entrevistó con el conductor de uno de los vehículos, el señor de sexo masculino, quien manifestó que conducía por calle San Martín en dirección al sur. Al llegar a calle Arturo Prat, colisiona a un automóvil en el costado de la puerta delantera. Y él era el que era conducido por una persona de sexo masculino también. A raíz de lo anterior, resultó lesionado una pasajera del colectivo, la que había sido trasladada por familiares al servicio del Hospital San Luis de Buin. En el lugar, personal de carabineros asistió, por supuesto, esta joven a cargo del sargento Segundo Toro, quien adopta el procedimiento de rigor. Es parte de la información que nos entrega Carabineros y Buin Seguro con respecto a este procedimiento. Estamos viendo en imágenes las condiciones en las cuales quedó este vehículo. Y por supuesto, la información es que esta pasajera es trasladada ahí finalmente al Hospital San Luis de Buin, al sector de urgencia, para chequear su situación y para ver sus heridas o sus lesiones. Es parte de lo que entrega el reporte durante esta jornada. Seguimos avanzando, seguimos revisando más información a esta hora del día a través de las pantallas del canal Buin Somos Todos. Pasamos a revisar lo que es este incendio que sin lugar a dudas ha dado que hablar durante esta jornada y tiene que ver con esta fábrica ubicada ahí en la comuna de Quilicura. Gigantesco incendio consume empresa de materiales de construcción en Quilicura. Un gigantesco incendio consume este lunes las dependencias de una empresa ubicada en Quilicura, lo que deja una densa columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago. El siniestro, que se encuentra fuera de control, afecta a la compañía Grupo Reves, ubicada en calle Luis Olea, a metros de la caletera de Vespucio Norte. Se trata de una empresa de materiales de construcción con alto poder combustible, ya que comercializa pisos, alfombras, cerámicas, pasto sintético y cauchos, entre otros elementos. El tránsito por la mencionada caletera está interrumpido para permitir el trabajo de las diversas compañías de bomberos que combaten el fuego. Dicha labor se ve complicada por la carga de combustible que los productos almacenados en el lugar generan y, por supuesto, lo que podría le da la categoría de a este siniestro de una emergencia química. Además, hay escasez de suministros de agua, por lo que carros lanzaguas de carabineros llegaron al lugar para prestar la ayuda en el combate de las llamas. Desde el Cuerpo de Bomberos de Quilicura señalaron que el siniestro ya abarcó los 8 pabellones de la empresa y que otras 3 compañías ubicadas en los alrededores fueron evacuadas, incluidas KDM, ubicada en las cercanías. Además, el reporte que no se reportan que no habrían afortunadamente personas lesionadas a raíz de este incendio. Por su parte, los alcaldes Paula Bobadilla y René de la Vega de Quilicura y Conchalí informaron que las clases en los colegios municipales de sus comunas fueron suspendidas. Se reportaron la caída de cenizas en algunos puntos de la capital a raíz de este incendio. Eso es lo que destacan los medios nacionales durante esta jornada con respecto a lo que es este incendio, que sin duda es la noticia que ha generado más estragos. Repetimos entonces parte de lo que es esta situación, este gigantesco incendio que consume por completo lo que es esta empresa de materiales de construcción ahí en la comuna de Quilicura. Un gigantesco incendio consumió este lunes las dependencias de la empresa ubicada en Quilicura, lo que deja una densa columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago, como estamos apreciando en imágenes. El siniestro, que se encuentra fuera de control, afecta a la compañía Grupo Reves, ubicada en calle Luis Olea, a metros de la caletera en Vespucio Norte, pero es visible de diferentes puntos de Santiago. Y como bien señalamos también, hay personas que anuncian que han caído cenizas en algunos sectores. Se trata de una empresa de material de construcción con alto poder combustible, ya que comercializa pisos, alfombras, cerámicas, pasto sintético y caucho, entre otros elementos. El tránsito por la mencionada caletera está interrumpido para permitir el trabajo de diversas compañías de bomberos que combaten el fuego. Dicha labor se ve complicada por la carga de combustible de los productos almacenados en el lugar, por lo que el siniestro se trabaja como si fuese una emergencia química. Ahí está
parte de esta información. Les estaremos informando, entregando más detalles a medida que pase el día, a ver si es que tenemos ahí alguna novedad o alguna modificación con respecto a este hecho. Seguimos revisando información, volvemos acá a la comuna de Wynn. Durante este fin de semana tuvimos algunas actividades acá en la zona. Una de ellas fue la Perro Run, que se realizó durante este día sábado recién pasado acá en el parque de la avenida O'Higgins, con la finalidad de generar el lanzamiento de la campaña Raza Wynnense, campaña que busca subirle el pelaje al perro local y de esta manera, por supuesto, darle el lugar que se merece en la comuna y también en nuestras familias. Los invito a revisar esta siguiente nota. Es la actividad que se está desarrollando en estos momentos con la última corrida de nuestros perros y perras de nuestra comuna de Wynn, fomentando el deporte y la vida sana en las personas wynnenses y en nuestros hermanos menores, las mascotas. Vamos a conversar con los participantes que nos comentan sobre esta actividad que se está desarrollando en el parque de la calle O'Higgins. Entretenidísimo, sí, muy bueno. ¿Ha participado en alguna actividad así? No, jamás. Entretenido, pues, súper sano, nos hace bien a toda la familia wynnense. No, ideal, pues, genial, me parece. Es una excelente iniciativa del municipio. No, genial, primera vez que venimos acá, bueno, estamos un poco arraigados acá, así que no, pues tenemos buen ambiente, ¿cachai? La oportunidad de, bueno, sacar a pasear a nuestra perra, la sacamos varias veces, pero en este tipo de actividades jamás habíamos estado, así que súper genial. Espectacular, no, espectacular, y bueno, agradecer a las autoridades, al alcalde, a los concejales que nos permiten hacer esta actividad con los perritos después de una pandemia tan larga. Súper bien, me parece que es una medida súper importante, también para tomar conocimiento de que hay muchos perritos, que la gente tiene que hacerse responsable de sus animales, que la ley, o sea, de Cholito tiene que hacerse vigente y que la gente tiene que ser consciente. Estuvo muy entretenida, mi perrita, digo, la Maite, la perrita, hizo mucho caso y estuve entretenido, corría al mismo ritmo que yo. Oye, ¿te esperaste el primer lugar en esta corrida? No, no me lo esperaba. Tratamos de dar el máximo corriendo nomás. Escucha, primero que todo, darle las gracias a la municipalidad de Wynn y también acá a los que toda la gente que desempeña un papel súper importante para la tenencia responsable de los animales. Muy buen trabajo, súper bonito, buen día. Harto deporte también, que fomenta colateralmente el deporte. Picamos en la final, el remo se puso las pilas. Picó, primero no sabía cómo correr. Acá está enredado, pero después ya se puso las pilas en la segunda vuelta. ¿El primer lugar se lo esperaba? No, para nada, para nada. Bueno, cuando llegué, dije yo, esta perrita me la voy a llevar. Así que la verdad, las cosas que ahora me la llevo para mi casa, para que tenga un lugar grande, para que ella esté junto a otro animal que tengo yo. Sí, ella se llama Virutilla. Sí, así se llama. Así va a quedar, con ese nombre. Bueno, hoy día estamos viviendo in situ la quinta edición de una nueva Perro Run, corre con tu mascota, en el marco de la campaña de adopción Raza Wynnense. El equipo de deporte de la Municipalidad de Wynn, el equipo de la veterinaria municipal y varios equipos municipales en apoyo en el desarrollo de una gran actividad deportiva, recreativa, junto a la familia, a las mascotas. Y bueno, acabamos de finalizar esta tercera largada. Tuvimos distancias o categorías pequeñas, medianas y grandes, y ahora nos vamos por una premiación, pero además vamos a tener muchos concursos. Invitamos siempre a participar a toda la familia, a la familia wynnense, que se incentiven, que se motiven a estar en estas actividades municipales, porque finalmente son personas más activas y por lo tanto personas más sanas. Así es, hoy día estamos dándole partida a esta tremenda iniciativa municipal que es la Raza Wynnense. Invitamos a la gente a adoptar perros de Raza Wynnense. Tenemos un canil que hemos estado preocupado. Vean la página www.win.cl, pinchen el link. Hay varias mascotas que ustedes pueden adoptar. Están listas, están con todas sus vacunas, están preparadas para una buena adopción. Y por supuesto, hoy día hemos querido partir con esta actividad, con una tremenda Perro Run, con el sentido de que nosotros estamos preocupados de nuestros animalitos. Vamos a ampliar el canil, hoy día vamos a anunciar una tremenda noticia, en un ratito más
la construcción de la clínica veterinaria municipal, ya vamos a decir dónde está. Bueno, y tenemos muchas sorpresas que estábamos preparando y trabajando para el cuidado y protección de nuestros animales. La pandemia nos tuvo frenado mucho tiempo. Hoy día estoy contento de ver mucha gente que parece que necesitaba estas actividades, que las veníamos haciendo desde hace varios años ya, y que bueno, hoy día con la cantidad de contagiados que está bastante baja, que está bastante controlado, que la vacuna nos permite hoy día tener más libertades, obviamente nosotros a medida que vamos pudiendo tener más actividades, que la pandemia lo permita, lo vamos a ir haciendo. Así que los dejo invitados, métanse a la raza buinense, adopten, tenemos una tremenda campaña de adopción, estamos trabajando con las instituciones animalistas de la comuna, ¿ya? Y de verdad que, bueno, ellos son nuestros hermanos menores y tenemos que tener un compromiso también con ellos. Ahí estamos viendo la opinión de los mismos participantes quienes están siendo parte de esta corrida, la quinta corrida para perros y perras de nuestra comuna de Buin, y también fomentando la raza buinense. Cualquier información sobre próximas corridas la puedes encontrar en el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Buin. Ahí está. Oye, quienes se perdieron esta gran corrida de la raza buinense, se aprovechó de realizar, de entregar la información de quién, dónde va a estar ubicada esta clínica veterinaria que vamos a tener de gran nivel, de gran estándar, con una inversión de cerca de 200 millones de pesos, que va a estar ahí a frente al skatepark que tenemos ahí en el calle Manuel Rodríguez con San Martín. Por ahí está el skatepark, ahí va a estar ubicada esta nueva clínica, en un terreno que estaba sin uso hasta hace poquitito y que ya se proyecta lo que va a ser esta nueva clínica, que va a albergar ahí, por supuesto, a los perritos de la comuna, que la idea es poder que los vecinos puedan tener un mejor lugar para llevar a estos animalitos. Y en cuanto a lo que es el canil, se está trabajando para poder mejorarlo, para tener un canil mucho más amplio y que cuente con mejores prestaciones para los perritos. Sin olvidar, por supuesto, que la finalidad del canil no es ir a dejar perros, sino que es ir a adoptar perros. Esa es la finalidad del canil, poder tenerlos hasta que puedan encontrar un hogar que les entregue eso que les hace falta, que finalmente es más que agua y un techo donde poder estar, sino que es el amor y el cariño que le puede dar usted en su casa con su familia. Seguimos revisando información, pero pasamos a revisar antes comentarios de Facebook. ¿Qué nos dicen las redes sociales hasta ahora? Revisamos ahí los comentarios que nos hacen a través de la transmisión. Escríbenos a través de la transmisión del canal Buin Somos Todos. Jenicita Careizo dice: hola Mirko, necesito que me pases este aviso, por favor. Hay una mamita que está pronta a tener su bebé. Es una nenita y necesitamos ropita, aunque sea usada, de recién nacido. Los que deseen y tengan bien a ayudar, que se contacten conmigo al teléfono 93-66-12-733. Ahí está, repetimos entonces, pasamos el dato ahí, por supuesto, ahí se necesita ropa usada o nueva de bebé, más 569-36-61-27-33, más 569-36-61-27-33, ropa nueva o usada, y se pueden contactar con, no sé si podemos repetir ahí por si alguien le quiere escribir directamente, quizás ahí en redes sociales, en la transmisión, abajito está el comentario, Jenicita Careizo, donde ella puede darles todos los detalles, por supuesto, de quién es esta persona que necesita ropita. Muchas veces cuando uno tiene un hijo, te va quedando esa ropa y no sabes qué hacer con ella y la tienes ahí guardada. Y si no tienes pensado tener un hijo después o en el tiempo cercano, es una buena opción de donar esta ropa y que por supuesto quede en buenas manos y le pueda servir a otra persona, a otra guaguita que está por nacer, ¿ya? Eso, ahí aprovechamos de pasar el dato. Si quieres que pasemos algún aviso relacionado como algo similar a esto o quieres hacer algún comentario, lo puedes hacer a través de la cajita de comentarios. Seguimos revisando información importante para los estudiantes. ¿Dónde es eso, el incendio? El incendio es en una fábrica que está ubicada en la comuna de Quilicura. Es en Quilicura. Y le responde Antonia Abarca. Gracias, Antonia, por responder ahí. Este incendio es en Quilicura. Jenicita Careizo dice: en la mañana, al parecer, había un colapso de estructura porque tocaba muy fuerte la sirena. Ese Jenicita. ¿Se refiere a dónde? Acá en la comuna de Buin. Vamos a revisar ahí el grupo reporte. Hasta el minuto, la información que tenemos es del incendio y que, obviamente, varias compañías de bomberos han ido a apoyar. Paulita Isabel, no se olviden de ir a visitar a los amiguitos del canil municipal todos los sábados. Exactamente, Paulita, agradecemos por supuesto ahí que recuerde esto. Si no puedes adoptar un perro, pero te encanta poder ayudar, te cuento que los días sábados hay muchos amigos animalistas que están acercándose al recinto para poder ayudarlos, para poder pasearlos y por supuesto para hacerle mucho más ameno lo que es este pasar. Así que los invitamos también a pasear ahí a estos perritos del canil municipal.
Ahora sí, mucha atención porque esta noticia les va a interesar sobre todo a los estudiantes porque necesitan revalidar la TNE. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? Los invito a revisar esta siguiente información. Jornada de día lunes, atención estudiantes de nuestra comuna de Win, tómate la foto para la TNE, Tarjeta Nacional Estudiantil. Habitualmente los jóvenes dejan para último momento siempre todos estos trámites. Ahora es el momento, estoy acá en el teatro, ubicado frente al Centro Cultural, el teatro de nuestra comuna de Win, del Liceo A131, porque acá se está llevando a cabo el proceso de tómate la foto para la TNE, la Tarjeta Nacional Estudiantil. Para conocer más detalles, estoy hasta las 5 de la tarde el día de hoy, estamos acá con Noemí, que está dentro del proceso. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, bien, gracias. Oye, cuéntanos, poquita afluencia de personas, parece que no hay mucho interés de los jóvenes de renovar su TNE. El día de hoy ha llegado poquita persona, pero los días anteriores que hemos estado ha venido harta gente igual. ¿Cuánta gente corresponde en Win que debería sacarse la foto? Aproximadamente. Uy, no sé, yo creo que más de unas 2.000 personas. ¿Y cuántas han venido, crees tú? Unas 1.500 por ahí. Ah, vamos bien en la cifra. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿en qué consiste el proceso mientras nuestro camarógrafo está mostrando ahí el proceso? Estamos tomando la captura temprana de las fotografías del pase y esto es para que los alumnos saquen su pase antes de tiempo y les llegue a tiempo para poder tener los beneficios estudiantiles. Excelente, esto que se anticipe, porque... Sí. Oye, pero pasa mucho. ¿Tú qué edad tienes? Disculpa. Tengo 18. ¿Por qué nos cuesta tanto que los jóvenes dejan todo siempre para último? La postulación a las becas, la postulación a la prueba de medición de conocimiento. ¿Por qué nos pasa tanto eso? No lo sé, cosa de cada uno, cosa de jóvenes, tal vez, dejar todo al último momento. Oye, motivemos a los jóvenes del día de hoy. ¿Qué documento tienen que traer? Tienen que traer su carnet o su certificado de nacimiento. Algún documento que corrobore su RUT. Perdón. Perfecto. ¿Tienen? Idealmente la cédula de identidad. Sí, o idealmente el carnet y tienen que traer algún correo y número de teléfono. Perfecto. ¿Algo que respalde que están estudiando? No es necesario. Lo que sí es para alumnos que sean de cuarto básico, que pasen a quinto básico, ¿ya? Que pasen de octavo básico a primero medio o de cuarto medio a la enseñanza superior. Ah, eso es como para los que cambian de ciclo. Claro. ¿Solamente para ellos? Claro, sí, pero también para los niños que nunca sacaron el pase del ciclo que les corresponde. Claro, niños o adolescentes. Niños o adolescentes que nunca sacaron el pase. Perfecto. ¿Cuáles son las principales consultas que hace la gente cuando viene a hacer el proceso? El tema de los sellos. Los sellos, lamentablemente, nosotros no los vemos aquí y tienen que ser en Chile Atiende o en una oficina TNE que están en Santiago. Ah, entiendo, son procesos distintos. Acá lo que la persona viene es a sacar su tarjeta nacional estudiantil por primera vez. Sí. Y los que ya la tienen, después ya le van pegando los sellos, pero este proceso no se hace acá. Sí, exactamente, ese proceso no se hace aquí. Aquí solamente podemos tomar la fotografía para sacar el pase por primera vez. Entiendo que este es el último día ya de atención de público en Buin. Sí, hoy día es el último día que vamos a estar hasta aquí y vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Entonces lo ideal es que lleguen hasta esa hora. Perfecto, te agradecemos mucho, ¿eh? Muy amable. Ya nos quedó clarito, ¿eh? De aquí a las 5 de la tarde, atención súper expedita, súper rápida, chiquillos, no dejen para, ya lo dijo ella, es para quienes cambian de ciclo, quienes pasan de cuarto a quinto básico, quienes pasan de octavo a primero básico. Me faltó, y también de cuarto medio a educación superior, o sea que están postulando. Ah, claro, porque no les llega el tiro. Exactamente, le llega una vez que ya está confirmado el proceso de educación. Así que tómate la foto para tu TNE 2020 hoy, 29 de noviembre, acá en el Teatro Boris Calderón, de 9:20 a 5 de la tarde. Estamos luego en contacto para nuevas noticias y novedades. Perfecto, ahí estaba información importante para quienes cambian de ciclo y necesitan, por supuesto, hacer esta renovación con la Tarjeta Nacional de Estudiantes. Vecinos, estamos llegando al final de la revisión de las noticias, nosotros al menos en esta jornada, pero queremos despedirnos contándoles sobre una historia que tocábamos hace algunos meses atrás que tiene que ver con una pequeña niña que debe viajar a España para poder someterse a un tratamiento que la ayude a poder sobrellevar a su vida adulta, que genere ahí una ayuda importante en cuanto a lo que es una lamentable enfermedad que la está afectando. Ahí tenemos una cuenta, ella necesita reunir 20 millones para poder viajar a España, someterse a un tratamiento. Y no solamente someterse a este tratamiento, sino que también, además, bueno, es una operación, pero como bien dice, es un tratamiento. Tiene que seguir constantemente en revisión, tienen que seguir viendo cómo avanza para evitar lo que es la amputación de sus piernas. Los invito a revisar esta siguiente nota. Los invito también a que nos ayuden a compartir esta transmisión y que podamos, por supuesto, llegar a más personas que nos ayuden a generar el dinero necesario para que Renata pueda viajar y posteriormente pueda operarse en España y no perder sus extremidades. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana y lo dejamos con esta nota.
Susana Martínez Vidal. Ella es mi hija, Renata Rupayán Martínez. Y fue diagnosticada de pseudoartrosis congénita de tibia. Cuando ella nació, nació con su piernecita así como tumida hacia arriba. Y me la derivaron a un hospital pensando que era una luxación de cadera. Cuando me llamaron, él se fijó netamente lo que era la cadera. Yo aquí en la casa, viéndola cuando le iba cambiando los pañales, notaba que su piernecita era rara. Era más gordita de lo normal y tenía un pliegue. Entonces eso me pareció curioso y la llevé particular en la clínica Indisa. Entonces ahí yo la llevé a un traumatólogo infantil. Y ahí el traumatólogo infantil me la vio, llamó a otro doctor, me la vieron entre como tres doctores y ahí él me dijo que era la pseudoartrosis congénita de tibia. Según la revista española de cirugía osteoarticular, la displasia congénita de tibia, previamente llamada pseudoartrosis congénita, es una enfermedad rara que afecta a una de cada 140.000 recién nacidos. Normalmente el diagnóstico se hace al nacimiento y el pronóstico de esta enfermedad es amenazador, ya que una vez que se produce una fractura, no existe tendencia a la curación espontánea. Por consiguiente, el diagnóstico para Renata era la amputación de la pierna, siendo la única opción acá en Chile. Sin embargo, Roxana llegó a su casa, buscó por internet, contactó a más personas con casos similares, llegando a un doctor que realiza la operación en España, todo con el objetivo de evitar la amputación. Yo le escribí a las 5 de la tarde al doctor y a las 9 de la noche el doctor me respondió. Y me dijo que estaba interesado en operármela. Me dijo, hablemos por WhatsApp. Me mandó su WhatsApp, le hablé por WhatsApp. Y él me mandó dos contactos de dos mamás. Me dijo, antes de que habláramos todos, él me iba a dar dos contactos de dos mamás que había operado él hace como 2 años, 3 años al niño. Y una mamá que había operado hace poquito a su hijo. Algo que inventó él, que lo realiza desde el 2015 y se trata del periósteo vascularizado, así se llama la cirugía. Y consiste en sacarle el periósteo del peroné de la piernecita buena, que sería la derecha, que lo rebana como que si fuera un plátano y esa es como una membrana. Y esa membrana la recubre el huesito. Entonces ese huesito viene con células madre, tiene arterias, venas y todo eso hace que el huesito se consolide y más le introduce un tornillito. Como todo tratamiento y toda operación viene con una... kinesiólogo, yo creo que va a tener harto tiempo de que va a estar con terapia, kinesiólogo, terapia ocupacional. Hago el llamado porque en estos momentos soy la persona que está atrás de Renatita, de la mamá, para poder difundir y que llegue a más lugares y lograr la meta que ella necesita, ya que es un caso muy poco conocido en Chile y queremos ayudarla. Quiero hacer un llamado a toda la Junta de Vecinos, a los concejales, a la gobernación, a todas las comunas más alrededores y todo Chile, porque es un caso súper importante para ella. Como Junta de Vecinos y Directiva vamos a estar apoyándola atrás en los eventos, en organizar partidos de fútbol. Vienen hartas actividades, bingo, entonces queremos, si alguien quiere ayudarnos y acercarse a mí para tener apoyo más directo, que lo hagan por favor para que podamos juntar la platita que ella requiere. El doctor accedió a operar a Renata pasado el año de vida. Ahora tiene 9 meses y en ese periodo, que serán 4 meses aproximadamente, deberá juntar la mayor cantidad de ayuda, difusión y aportes voluntarios posibles, con el fin y la meta de juntar los 20 millones de pesos necesarios para operar a Renata y evitar la amputación de su pierna izquierda. Para mí ha sido difícil igual, difícil, porque he estado como loca buscando solución.
buscando información, porque en realidad es muy poca la información que me dan. La información que tengo así como en mi cabeza es la información que buscaba por internet. Y mi objetivo es llegar supuestamente a la meta para poder ir a operarla allá a España y que este caso igual se haga conocido, porque después más adelante igual va a haber casos iguales y va a haber una oportunidad de que su hijo pueda estar caminando, porque todas las personas que yo he visto aquí en Chile han llegado a la amputación, entonces eso es lo que no quiero. Entonces pueden, quizás este caso puede servir después para ayudar a encontrar otro método para que no sea solamente amputación. La misión será cuidar la pierna de Renata hasta que cumpla los 13 meses. Mientras tanto, será apoyada por el Instituto Teletón, que ha realizado el acompañamiento del caso y además la realización de una férula para la inmovilización de su pierna. Por otra parte, se hace el llamado a la comunidad a apoyar este caso rara vez visto, donde todos los aportes serán recibidos en su cuenta bancaria y así poder lograr la meta de los 20 millones de pesos. Y así que Renata reciba su tan esperada operación.